Jóvenes, algunas personas tienen choque, buenas noches nuevamente, algunas personas tienen choque de horario. Para esas personas, les pido por favor, por lo menos entren a Moodle, marquen su asistencia y pueden irse a la otra aula de la otra materia. Pero les pido que en su tiempo libre, en el transcurso del día, más tarde o al día siguiente, vean el video de la clase, se los voy a grabar lo más rápido posible. Vean el video de la clase y pero véanlo tomando apuntes y haciendo los ejercicios. Entonces, yo les voy a tener tolerancia de la asistencia, pero cuando hagan los ejercicios, prepárenlos y me los van a adjuntar para que yo les tome en cuenta la participación. ¿Ya? Le van a poner como participación, yo les voy a decir a esas personas y apuntan también una foto de su choque de horarios. ¿Listo? Eso entonces. Vamos a continuar. Estábamos viendo ayer el punto medio. El punto medio. Y al final del punto medio les dejé unos ejercicios. ¿Pudieron calcular las coordenadas del punto de división de estos tres incisos, jóvenes? En el inciso E, medio que me confundo, Licen. Perfecto, lo vamos a hacer ahorita. ¿Alguien más tiene duda? Solo pude ver el video, Licen, una vez, no Licen. Ya, ¿y por qué? ¿Qué pasó? ¿No tuvieron tiempo, trabajan o todavía no se están poniendo al ritmo de la universidad? Bueno, Licen, yo también no pude realizar los ejercicios por la falta de tiempo, por lo que trabajo. La verdad, no me pude dar tiempo. Ya, está bien, ya. Gracias por la sinceridad. Entre semana para los que trabajan es un poco difícil, ¿no ve? Entonces vamos a tratar que los sábados hagamos la mayor parte de la práctica y les voy a tratar de dejar tarea los sábados para que hagan el fin de semana y puedan presentarme los martes. ¿Está bien? Excelente, Inge, no hay problema, incluso nos podemos, de mi parte, bueno, podemos excedernos un poquito el día sábado para realizar más las prácticas ahí, pero yo creo que varios también trabajan, ¿no? Y están en esa Sí. situación. Sí, los sábados tienen un poco más de tiempo. Podemos extendernos hasta las 11, tal vez de 9 a 11. ¿Les Está parece? bien, Inge. Y además Sí. les voy a mandar videos. Cuando les mande videos, no es para que se sienten con pipocas. Cuando les mande videos, es para que se sienten con lápiz y papel. Y para que ahí hagan los ejercicios. Le ponen pausa al video y hacen el ejercicio, recordando lo que hemos estudiado en clase. ¿Ya? Para eso les voy a mandar los videos y aparte las tareas para que practiquen. Entonces, hagamos aquí. Lo importante para aprender es que hagamos. ¿Ya? Entonces, gracias por la sinceridad. Ya saben, si ustedes son sinceros conmigo, yo entiendo porque yo también soy una persona. Si no hay tiempo, ¿cómo vamos a poder avanzar? Entonces aprovechemos este momento de la clase para hacer los ejercicios, pero quiero que toditos comiencen a hacer el ejercicio junto conmigo. Lo vamos a hacer aquí en PowerPoint. Ya me he copiado. Ya me copié. Ahora vamos a resolverlo. Ahí está. Ya. Entonces, de estos tres ejercicios, el ejemplo que hemos visto era del punto medio. ¿Cuál era el que vimos en el video? Hagamos primero con el punto medio. Ya, este me lo voy a copiar acá. Y vamos a ver acá. Bien, si ustedes vayan copiando en su cuaderno el primer inciso, ya en una hojita y ahí comencemos a resolver. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es
leer las instrucciones. Dicen, tenemos en el inciso A las coordenadas del punto 1, las coordenadas del punto 2, y dice que hay un punto de división que es el punto medio. Entonces yo voy a escribir, les voy a escribir aquí qué significa el punto medio. Punto medio indica que divide a un segmento recta en cuántas partes iguales. En dos partes iguales. Muy bien, muy bien. Esperen un momentito. En dos partes iguales. Voy a ir anotando quiénes están participando, ¿ya? Entonces, Leticia dijo en dos partes iguales. ¿Alguien más? Yo, Licen. Carla. Y Leticia Tejerina. Muy bien. Entonces, el punto medio divide al segmento de recta en dos partes iguales. El punto va a estar en el medio, por eso se le llama punto medio. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es graficar este con esas coordenadas. Yo voy a ir a traerme, mientras tanto ustedes vayan dibujando sus coordenadas, ¿ya? Muy bien. Coordenadas, no tengo coordenadas acá. Aquí. Ya, voy a dibujar. Entonces, ustedes tienen el cuaderno con las rayitas. Aprovechen eso. Yo estoy poniendo acá. Y luego voy a dibujar el otro. Estoy dibujando el eje X, ahora el eje Y. ¿Cierto? Y ya está. Ahora me voy a poner un... Aquí, me voy a poner una cuadrícula. Acá voy a dibujar una cuadrícula. Aquí lo voy a dibujar. Ya. Ahora la sombra de todo lo voy a poner aquí y los bordes así. Ahí está. Ya me dibujé eso. Ahora mis rectas las voy a hacer más gruesas y de otro color rojo. ¿Ustedes ya han identificado dónde están sus puntos, jóvenes? Sí, Lisa. Ya. Vayan avanzando también el cálculo. Yo voy a estar haciendo esto para que me sirva para los siguientes ejercicios también, ¿ya? Vayan avanzando. Ahí está. ¿Ya?
Ahora. Y está mi eje X y mi eje Y. Ahora sí, yo voy a colocar ahí mis puntitos. El punto 1 es 1 en X. No, perdón. Ahí está el eje X y el eje Y. Entonces, el punto 1 está 1 en X y 2 en Y. Ahí está el punto 1. ¿Cierto? Sí. Y el punto 2 está en 3 en X y 0 en Y. 0 en Y. 1, 2, 3 en X, 0 en Y. Ahí es el punto 2, ¿no es cierto? Ahí. Sí. Entonces, dibujando el segmento de recta va desde acá hasta acá. Voy a completar el gráfico. Voy a completar el gráfico poniéndole aquí el nombre. Este es el eje Y. Lo voy a colocar ahí con rojo, negrito. ¿Alguien está preguntando algo? Ahí, no se escucha. Fernando, tal vez es porque mientras estaba dibujando no estaba hablando muy fuerte. A ver si ahora se escucha mejor. Ya, esperen un momentito. Vamos a ver. Estamos graficando, entonces tenemos que hallar el punto de división, cuáles son sus coordenadas. Hay dos formas de resolver. Como es geometría analítica, ¿cuáles son esas formas de resolver, jóvenes? ¿Alguien sabe? ¿Cuáles son esas formas de resolver? ¿Qué forma estoy usando ahorita para resolver el ejercicio? Gráficamente. Exacto. Aquí están el punto 1 y el punto 2. Yo le voy a poner ahorita las coordenadas. Ustedes, así como estoy haciendo, tienen que hacerlo completito. ¿Ya? Entonces, este es mi punto 1 con coordenadas 1 en X y 2 en Y. Ahí está. Lo voy a escribir con otro color para que no se confunda. Entonces lo voy a escribir con azul. El punto 2 dice que las coordenadas son 0 en X y, digo, 3 en X para el punto 2 es 3 en X y 0 en Y. El puntito 2 está acá, ¿no es cierto? Ahora, el punto medio gráficamente ustedes pueden verlo. ¿Cuál será? ¿Dónde estará, jóvenes? ¿Quién me dice? 2 en X y 1 en Y. Perdón, esperen un momentito. Estoy moviendo para poner la pluma. Aquí está. A ver, ¿el punto medio dónde está? 2 en X y 1 en Y. Justo aquí está, ¿no? Parece que este es el punto medio. Gráficamente pareciera que este es. ¿Cómo van a ver si es el punto medio? Ponen una regla acá. Y miden, ¿cuánto medirá en su regla, jóvenes? Dos centímetros. Cabalito. Uno y medio. ¿De dónde a dónde? Desde acá hasta acá. Es 1,41 centímetros. Si es que han usado los cuadritos, cada cuadrito mide medio centímetro. Entonces, si miden con la regla, va a medir 1,41. Y si miden desde aquí hasta aquí, les va a salir 0,7. Entonces, justo en la mitad. ¿Ya? Eso si lo hacemos gráficamente. Entonces, para hallar la respuesta gráfica, si lo hizo en un papel sin cuadro y lo hizo con la regla, entonces va a medir cuánto mide aquí, Edwin, o quien está escribiendo. Edwin, ¿cuánto mide este segmento de recta desde el punto 1 hasta el punto 2?
Vamos a ver. Voy a salir de esta grande y voy a poner dónde está el punto. El punto medio está acá. 1,2. Ya, ahí está el punto medio. Las coordenadas gráficamente, ya me respondieron. ¿Quién me dijo? Yo. Dos en X y... Uno en Y. Y uno en Y. Ese es el punto medio. ¿Cómo es punto medio? Le ponemos así. Dos en X, uno en Y. Ahí está. Esto es solución gráfica. Ustedes le ponen aquí solución gráfica. El punto medio, ahí está. Pero también tenemos que resolver con cálculos, con ecuaciones y demás. Entonces colocamos... Colocamos solución analítica. ¿Ya? Vamos a resolver analíticamente. Y vamos a tener lo siguiente. Le pongo ese grosor y aquí está. A este otro le pueden poner aquí arribita solución gráfica. Para que sea más ordenado. Entonces ahí arribita solución gráfica. El punto medio, ahí está. Solución analítica, vamos a proceder. ¿Listo? Para la solución analítica vamos a comenzar y vamos a decir... la ecuación del punto medio va a tener x medio es igual a, ¿alguien se acuerda? A x inicial más x final. Muy bien, yo ahorita estoy insertando ecuaciones para que se vea bonito. Ahí está. X media y le voy a poner aquí el símbolo de x media. X media se pone una rayita ahí arriba. ¿Dónde está? Aquí tampoco me aparece. Aquí está. La rayita, ahí está. Entonces, ahí está x medio. X medio es igual a la suma, ¿no es cierto? X sub 1. Más x 2. Por r. ¿No? Más x sub 2. Todo eso entre 2, ¿no? Pero es x sub 1 más x sub 2. X 2. X sub 2. Ya está. Por lo menos. Entonces lo que tenemos que nosotros hacer es lo siguiente. Voy a ampliar un poco. Inge, ahí en la formulita, ajá. ¿No es x1 más x2 por la razón? Sí, sí, así es. Por la relación, entre 1 más la razón, ¿no ven? Ah, sí. Eso se los voy a copiar acá. En realidad la fórmula cuando no es x2, cuando es solo x... Cuando es X, la fórmula es así. X1 más X2 por la razón. Por la razón. Todo eso dividido entre 1 más la razón. ¿No ve? Muy bien. Entonces, como es punto medio, ¿la razón cuánto vale?
¿Cuánto vale la razón? Uno. Uno. Esto es lo mismo que uno entre uno, ¿verdad? Ahorita vamos a ver y en cuántas partes iguales lo divide al segmento de recta. Entonces, uno. Y eso es igual a uno entre uno. Uno entre uno divide en dos partes iguales. Aquí está nuestro segmento de recta. El punto de división está al medio y ese punto de división dividió el segmento de recta en dos partes iguales. ¿Lo ves? La razón es uno. Ahora, a ver, reemplacemos. Vamos a reemplazar. Reemplazamos valores. Reemplazamos valores de razón igual a 1 en esta ecuación. Le podemos llamar ecuación 1. ¿Ya? Entonces, en la ecuación 1 reemplazamos y vamos a tener lo siguiente. Reemplazamos los valores y aquí. ¿Cuánto vale la razón? 1. Aquí abajo, 1. Ahora, fíjense, eso es para el punto medio. Esta X va a ser la del punto medio. 1 por X2, ¿cuánto da? X2. Entonces va a ser X1 más X2. Aquí está. En el denominador, 1 más 1. 2. Entonces, cuando tengamos el punto medio, la razón vale la mitad entonces, cuando tenemos el punto medio, la razón vale 1 y esta ecuación directamente usamos esta. Cuando es punto medio. ¿Ya? Entonces no necesitan reemplazar cada vez y hacer esta línea de cálculos. Directamente dicen, si es punto medio, entonces X media, X del punto medio va a ser la suma entre 2. ¿Recuerdan? Sí. Eso lo vimos ayer. No importa, hemos visto cómo se va reemplazando y cómo se llega a la ecuación. ¿Ya? Entonces, para Y media, ¿cuál sería la fórmula? X. Para Y va a ser. X más X2. Exacto. Entonces ahí reemplazamos en lugar de X, le ponemos Y y listo. Sumamos las dos Y y dividimos entre dos. ¿Ve? Esas son las dos ecuaciones. Sí. Voy a copiar esto para que sepan que es la otra ecuación. Si a esta le llamamos ecuación 1, a la de Y le vamos a llamar ecuación 2. ¿Ya? Está nuestra otra ecuación. Esta va a ser nuestra ecuación 2. Y ahora es para Y del punto de división. Estas dos son las ecuaciones generales para el punto de división, para hallar las coordenadas del punto de división. Pero cuando la razón vale 1, estas dos se vuelven en estas. Cuando es la razón 1 y se trata del punto medio. ¿No es cierto? Entonces, esta se vuelve en esta. ¿Ya? Cuando se trata del punto medio. ¿Listo? Ahora, tenemos estas dos ecuaciones. Les pondremos nombre. Ya les pondremos nombre a esas ecuaciones. Le vamos a llamar ecuación 1 y a la otra. Digo, aquí está la ecuación 1, esta es la ecuación 2. A esta le llamaremos ecuación 3 y ecuación 4. ¿Ya? Entonces decimos que esta va a ser la ecuación 3. Esta de aquí
Va a ser la ecuación 4. Ya está. Ahora, para hallar el punto medio tenemos que hallar x media e y media. ¿Cómo hallamos? Vamos a hallar al reemplazar valores. Yo voy a escribirles aquí y voy a decir. Para hallar x media, coma, reemplazo valores, reemplazo valores de quiénes. Bien. Para hallar x media, ¿qué tengo que hacer? Reemplazo valores. ¿Qué valores voy a reemplazar? Voy a reemplazar los valores de x1, x2 en ecuación. ¿En qué número de ecuación? 3. En la 3. Muy bien. Entonces vamos a reemplazar los valores de. Todo eso, solo quiero copiar acá. Entonces voy a reemplazar acá. Reemplazo el valor de x1. Esta RB significa reemplazo el valor de x1 y x2. En matemáticas, para no confundirnos con la variable y, se utiliza un simbolito, el símbolo de y. ¿Dónde está ese símbolo de y? Este símbolo es el símbolo y. Ahí voy a insertar un símbolo, el símbolo y. Este símbolo de acá es el símbolo y en matemáticas. Eso nos ayuda a que no nos confundamos con la variable y. Ya, entonces tenemos que reemplazar los valores de x1 y de x2 en la ecuación 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agarramos la ecuación 3. Agarramos esa ecuación 3. Y aquí vamos a escribir. Ahí está. Esta ecuación 3. Solo que dice reemplace. En lugar de x1, ¿qué valor tengo que colocar? 1. 1. En lugar de x2, ¿qué valor tengo que colocar? 3. Listo. Ahora, esto va a ser igual a ¿cuánto? 1 más 3, ¿cuánto sale? 4 sobre 2. 4 sobre 2. ¿Cuánto es 4 entre 2? A 2. A 2. Entonces, hemos obtenido que esta x media sobre 2 vale 2. Y hemos obtenido uno de los resultados. X media. Para, sí, sí. El resultado es igual, sale lo mismo con la ecuación 1, ¿no? Igual, no altera el resultado. No altera el resultado. No se preocupen. No altera el resultado. ¿Ya? No se preocupen. Solo que tardaría un poquito más. Nada más. Sí. ¿Ya? No altera. Ahora, para hallar Y medio, tengo que reemplazar el valor de Y1 y de Y2 en esta ecuación 4 para hallar Y medio. Entonces, eso vamos a hacer ahorita. Estoy poniendo para hallar Y media, la del punto medio. Entonces, reemplazo Y1 e Y2. ¿En qué ecuación? En la 4. En la 4. Muy bien. Entonces, agarro mi ecuación 4, me la copio. Acá me la copio la ecuación 4. Solo que dice, hay que reemplazar. Acá dice, para hallar Y medio, agarramos la ecuación 4.
Pero ahí tenemos que reemplazar las incógnitas, lo que está al lado derecho para encontrar lo que está al lado izquierdo. Hay que reemplazar el valor de Y1 y el valor de Y2. Entonces, Y1, ¿cuánto vale? Nos fijamos. 2. 2. ¿Cuánto vale Y2? 0. 0. Y procedemos, ¿ya? 2 más 0. 2. Entre 2. Eso es igual. 2 entre 2 nos da 1. 1. Entonces decimos que Y medio es igual a 1. Muy bien. Ahora ya tenemos el valor de X medio, de Y medio. Podemos ya escribir por acá. Podemos escribir nuestro resultado final. Decimos, el punto medio tiene coordenadas, ¿cuánto en X? 2 en X2 y uno en Y. Ahora, para que termine mi resultado, le voy a poner un cuadrito. Y para entender mejor, yo voy a escribir punto. Y con eso hemos resuelto este ejercicio. ¿Ya? Lo voy a proyectar en grande para que lo vean. Entonces, hemos hecho primero la solución gráfica. Para eso hemos dibujado nuestras coordenadas, el eje X positivo, el eje Y, el vertical. Hemos tomado la cuadrícula y ahí hemos graficado. El punto 1 tenía coordenadas 1 en X y 2 en Y. Aquí está el punto. El punto 2 tenía coordenadas 1, 2, 3 en X y 0 en Y. Unimos esos dos puntos y es el segmento de recta. Ahora, nos decía que era el punto medio. El punto medio es el que está al medio. Se me ha movido un poquito la imagen. Yo la voy a corregir ahorita. Ahí está. Entonces, el punto medio, hemos dicho, es el que está acá. Gráficamente vemos y sus coordenadas de este punto medio son 1, 2 en X y 1 en Y. Muy bien. Hemos resuelto gráficamente. Incluso pudimos haber escrito lo siguiente. Pudimos haber dicho punto y decíamos, ese es el punto. Punto medio. Un poquito más grande para que se vea bien. Y con una flechita decimos, este es el punto medio. ¿Ya? Entonces hemos encontrado gráficamente el resultado. Analíticamente, o la solución analítica dice, para encontrar el punto de división, usamos las fórmulas del punto de división. La componente en X del punto de división es X inicial más X final por la razón. Todo eso entre 1 más la razón. El valor de Y del punto de división es Y1. Es el Y inicial más Y final por la razón entre 1 más la razón. Pero como nos dice que era el punto medio, entonces, para hallar la razón, simplemente decimos, como es punto medio por definición, decimos que la razón vale 1. ¿Ya? Entonces, reemplazamos 1 acá en lugar de razón y obtenemos el valor de, o la fórmula para hallar el valor de X del punto medio, X medio. También para hallar Y medio. Ahora, para hallar el punto medio, reemplazamos en esta ecuación los valores de X1, de X2, y así hallamos el valor de X medio. Y escribimos, para hallar X media, dos puntos. ¿Qué hay que hacer?
Hay que reemplazar valores de x1. Este símbolo significa y, pero lo escribimos así la y para que no se confunda con la variable y. Entonces hay que reemplazar x1 y hay que reemplazar x2 en la ecuación 3. En sus fórmulas, acostúmbrense a ponerle números o nombres a las ecuaciones. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, voy a ampliar estos cuadros para que se note que esas son las ecuaciones. Al nombre de la ecuación generalmente se pone puntos, unos 5 o 10 puntitos, y ahí está entre paréntesis ecuación. Las estamos bautizando. ¿Ya? Esta es la ecuación 3 y la ecuación 4. Entonces, escriban con palabras para que yo entienda lo que están haciendo. Para hallar x medio, reemplazamos valores de x1 y x2 en esta ecuación 3. En el siguiente paso, vamos a reemplazar. Entonces, en lugar de x1, ponemos 1. En lugar de x2, ponemos 3. Sumamos 1 más 3, 4. Dividimos entre 2 y hallamos el valor de x del punto medio. Lo mismo hacemos para hallar el valor de y del punto medio. Jóvenes, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Está entendido? Sí, listo. Ya. ¿Ustedes han hecho, pero también analíticamente lo resolvieron o solo gráficamente? Analítica y gráficamente. Ya, muy bien. ¿Todos han terminado hasta el momento? Sí, listo. Sí. Ya, muy bien. Sí. Entonces, ahora ustedes pueden hacer el inciso C y el inciso E. ¿Cuál quieren hacer ahorita? El E, dicen, por favor. El E. ¿Quieren hacerlo en grupos de dos? Igual. ¿Sí? Ya. Pueden hacerlo individualmente y luego yo los puedo poner en grupos de dos para que revisen o... Pueden hacer en grupos de dos. ¿Qué prefieren? ¿Que los armen en grupitos? Sí. Ya. Sí, mejor. Los voy a armar en grupos y si tienen dudas, pueden llamarme. Va a haber un botón de emergencia, botón para pedir ayuda. Ahí me van a llamar para que yo entre ese grupito. Voy a armar entonces grupos de dos personas. Y van a ser 5 grupos. Y me van a decir quiénes quieren estar en cada grupo. ¿Ya? A ver, la primera persona, ¿quién quiere estar en el primer grupo? ¿Con quién? ¿Quiénes quieren estar juntos? Denme sus nombres, apellidos. Apúrense. Para hacer el inciso C. ¿Quiénes quieren estar juntos? Ya, yo, Leticia. ¿Con quién? Ay, no sé quién se quiere unir. ¿Quién quiere ser? Conmigo, Leticia. Yo me uno. ¿Den su nombre? Maricel. Maricel, ya. Ya está yendo el grupo 1. Grupo 2, ¿quién quiere estar? Alguien diga yo. Démonos prisa, jóvenes. Si no, voy a tener que hacer esto automáticamente. ¿O prefieren que yo lo haga automáticamente? Usted hágalo. Ya, entonces hagamos eso. Ojalá puedan estar juntas automáticamente. Listo. Ahora van a entrar a sus cursos todos. Y me van a llamar. ¿Ya? Tienen 7 minutos, jóvenes. Entren rápido, tienen 7 minutos para resolver este ejercicio. Entren al grupo donde tienen que trabajar. Ahí trabajen y hagan el inciso C. Voy a pausar la grabación porque no va a poder grabar cuando estén ahí. Entonces, jóvenes, ahora vamos a resolver el inciso C, el siguiente. ¿Listo? Entonces tenemos la siguiente información. Vamos a graficar, vamos a realizar la solución gráfica. Las coordenadas del punto 3.
va a ser nuestro punto inicial. El punto inicial tiene coordenadas 0 en X y 5 en Y. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está el punto inicial, que es nuestro punto 3. El punto final tiene 4 en X, 1, 2, 3, 4 y 1 en Y. Ahí está. Y ese es nuestro punto final. El punto de división dice la razón es 3. ¿Qué es 3? ¿Qué es 3, jóvenes? El 3 significa que es igual a 3 sobre 1. La distancia desde el punto inicial hasta el punto final es 3 partes. Y en el denominador va a estar 1, entonces va a ser 4 partes en total. ¿Me entienden eso, lo que les estoy diciendo, jóvenes? Sí. Entonces ahí decimos que la razón de división es... razón de división es 3 entre 1. Ahí está. Voy a subir un poquito. Ahí está. Ya. Entonces, aquí está. La razón de división es 3, entonces la razón es 3 entre 1. 4 partes iguales. Miren. 1, 2, 3, 4 partes iguales. La distancia desde el punto inicial hasta el punto de división es 3 partes iguales. 1, 2, 3 partes iguales. Aquí está el punto de división. Y en el denominador dice desde el punto de división hasta el punto final, una parte. Aquí está nuestro punto de división. ¿Ya? Eso es analítica, digo gráficamente. Pero analíticamente tenemos que resolver. Y decir, no se trata de un punto medio en este ejercicio, es un punto con esta razón. Razón igual a 3 sobre 1. Para hallar el punto de división, ¿cómo lo vamos a resolver? Lo vamos a resolver ahorita conmigo. ¿Ya? No es punto medio. No es punto medio. Como la razón en este ejercicio. Son varias. Entonces va a ser lo mismo que 3 entre 1. Uh-huh. Eso significa que hay 4 partes iguales. Igual a 4 partes iguales. ¿Listo? 4 partes iguales y así hemos calculado acá dónde estaba el punto de división de manera gráfica. Ahora, para hallar X no es X medio, es X. Para hallar X... Para hallar el punto de división, la coordenada en X del punto de división, reemplazamos el valor de X de Y, perdón, el valor de X 1, coma, el valor de X 2. Lisa, no veo lo que está haciendo. Ah. Sí, Lisa, yo tampoco no veo nada. Ya, perdón. Entonces voy a cambiar a esta otra diapositiva. Aquí, fíjense. Lo que les digo. Ahora vamos a tener esta ecuación, ¿no es cierto? La ecuación 1, la ecuación 2. Para hallar X, tenemos que reemplazar los valores de ¿quiénes? De X1, el valor de X2 y el valor de la razón en la ecuación 1. De esa manera, vamos nosotros a encontrar lo que es X. ¿Listo? ¿Me han entendido qué vamos a hacer? Entonces, de esta manera vamos a hallar lo que es X. Uh-huh. A ver, voy a dibujar estos cuadritos. El uno. Y aquí está el otro cuadrito. Ya. Entonces, para hallar X, agarramos esta ecuación. Esa ecuación y ahí vamos a reemplazar. En lugar de X1, ¿cuánto hay que poner? 0 más 4. 0 más
4 por, ¿cuánto vale? 3. La... 3. Abajo, en lugar de la razón, colocamos 3. 3. Ahora vamos a reemplazar esos valores. 0 más 4 por 3. ¿Qué operación se hace primero? ¿0 más 4 o 4 por 3? 4 por 3. Si tenemos así sin paréntesis, lo primero que se hace es la multiplicación y el resultado de eso recién lo sumamos. Va a ser 4 por 3, 12. 12 más 0 es 12 nomás. 12 nomás. Todo eso entre 1 más 4. 4. Ahora sí. 12 entre 4 da 3. 6. 12 entre 4 da 3. Entonces, X vale 3. 3. ¿Listo? Ahora, tenemos que hacer algo similar para hallar Y. Tenemos que reemplazar el valor de Y1, de Y2 y de la razón. Entonces, aquí digo, reemplazamos valor de Y1, de Y2 y de la razón en la ecuación 2. Agarro la ecuación 2. ¿Ustedes cómo reemplazan? La copian la ecuación. Aquí en esta línea no más lo voy a escribir para que me alcance. Ah, no, me alcanza. Voy a escribir en la de... Aquí. En lugar de Y1, ¿qué valor hay que escribir? 5. En lugar de Y2. 1. 1. Por 3. En lugar por 3. De 3. Y aquí abajo. 1 más 3. Abajo 3. Ahora sí, reemplacemos. ¿Listo? ¿Qué operación hacemos primero? 5 más 1 y el resultado por 3, o 1 por 3 y el resultado más 5. 1 por 3 más 5. Siempre se resuelve primero la multiplicación. Entonces vamos a escribir 5. Voy a dibujar ahí para que tenga la línea de división. 5 más 1 por 3 es simplemente 3. En el denominador 1 más 3. 4. 4. 5 más 3 da 8. 8 entre 4. Igual a 2. Igual a 2. Entonces aquí vamos a escribir nuestro resultado. Hago del punto. El punto de división va a tener coordenadas. ¿En X cuánto es? 3. ¿Y en Y? 2. 2. Entonces fíjense. De aquí estamos poniendo... Y vamos a favor de Y. Esto de acá es nuestro punto de división. ¿Ya? Ese es nuestro punto de división. Lo voy a proyectar en grande. Y vamos a ver cómo hemos avanzado por partes. Primero vamos a hallar el valor de X al reemplazar los valores de X1 del radio en la ecuación. Para hallar Y, hemos tenido que reemplazar Y1, Y2 y el radio en la ecuación. Hemos reemplazado y hemos hallado que Y vale 2. 2. Vale 3, Y vale 2. Ese es el punto de división, jóvenes. Copienlo una captura rapidito y vamos a ver si tenemos el ejercicio 3 rapidito. ¿Ya? Sí. ¿Alguna duda? Sí. Vamos a activar la grabación. Estamos poniendo los datos. Dice desde el punto menos 3, 2. Aquí está menos 3, 2. Hasta menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Y 6 en Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí dice menos 3 en X y 2 en Y. Este es menos 3 en X y 6 en Y. ¿Ya? Este es la
desde este punto inicial hasta el de arriba, así que lo voy a hacer un poco más grueso. Ahí está. ¿Ya? El punto de división. Ahora, ¿dónde está el punto de división? Dice, la razón es un tercio. Desde este punto inicial hasta este punto final. Un tercio. ¿Significa que divide en cuántas partes iguales? En cuatro partes iguales. En cuatro partes iguales. Uno, tres, igual a cuatro partes iguales. Eso lo hemos hecho acá. Como es un tercio, vamos a esa conclusión. 1 más 3. 4 partes iguales. ¿Listo? Voy a subir este cuadrito de la ecuación arriba. Y vamos a usar esta ecuación de x. Y esta otra ecuación para Y. Para que se vean mejor, le voy a bajar a la siguiente línea de ecuación 2. Ahí está. Esta es la ecuación 2. Y esta va a ser la ecuación 1. Voy a ampliar. Ahí está la ecuación 1. Esta va a ser nuestra ecuación 2. Vayan haciéndose sus formularios para que vayan aprendiendo las formas. Ya que le sacó un resultado, ahorita lo verificamos. ¿Listo? Entonces, para resolver, vamos a hacer lo mismo. A ver, un momento. Para la solución gráfica hemos dicho que el punto inicial está aquí. Menos 3 en X, 1, 2, 3 y 2 en Y. Parte de acá. Llega hasta este. Menos 3 en X y 6 en Y. Hasta aquí. Ahora dice, desde el punto inicial hasta el punto de división, ¿cuántas partes iguales hay? 4. 4 partes iguales. Divide en 4 partes iguales, pero desde el punto de inicial hasta el punto de división, ¿cuántas partes hay? 1. El numerador, ¿no ves? Ese nos dice cuántas partes hay desde el punto inicial hasta el punto de división. Entonces, desde aquí hasta el punto de división hay una. A ver, en total 4 partes. 1, 2, 3, 4 partes iguales. Desde el punto inicial hasta el punto de división, una parte igual. Así que ahí está el punto de división. Ese es el punto de división. ¿Ya? Ahí está el punto de división. ¿Listo? Gráficamente ya lo hemos resuelto. Ahora, analíticamente tenemos que hallar las coordenadas de X y de Y del punto de división. Aquí están las ecuaciones. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Entonces, para hallar X, reemplazamos el valor de X1, el valor de X2 y el valor de la razón en la ecuación 1. Entonces, vamos a traer nuestra ecuación 1. Y voy a borrar los demás para no confundir, ¿no? Y ya. Voy a ampliar un poco el tamaño para que se vea mejor. Entonces, X inicial, ¿cuánto vale? Menos 3. ¿Con todo eso? Menos 3. X2, ¿cuánto vale? Menos 3. Perdón, ahí menos 3. Pero miren, ahí dice más, menos 3. Tiene que estar en paréntesis.
lo colocamos en paréntesis para que no haya confusión. Miren, ni menos, como es tan inteligente la computadora, le puso más menos. Ahora, la razón de división vale un tercio. ¿Cierto? Abajo también reemplazamos un tercio. ¿Listo? Ya está. Ahora vamos a proceder a realizar las operaciones. Un poco a la izquierda para que tengamos espacio. A ver. Tenemos esta parte. Menos 3. Está bien. Solo que menos está en el numerador. Aquí. Menos 3. Aquí dice más. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar menos 3 por un tercio. ¿Cómo se multiplican las fracciones jóvenes? ¿Recuerdan? Se multiplican los numeradores con denominador. Se multiplican los divisores y el resultado va en el denominador. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso. Menos 3. Espacio. Menos 3. Ahora sí, menos 3. Entre. ¿Este menos 3 es una fracción o no, joven? Sí. Pero no veo el de. No, no. ¿Seguras? Menos 3 es lo mismo que menos 3 entre 1. Miren, menos 3 entre 1. Ahora sí. Vamos a multiplicar por la otra fracción que es un tercio. ¿Me han entendido lo que hice? Este menos 3 está multiplicando a esta fracción. La multiplicación de fracciones, dije, se multiplican los numeradores y ese va a ser el resultado del numerador. Se multiplican los denominadores y ese va a ser el resultado del denominador. Entonces aquí es un número entero. Un número entero es lo mismo que ese número entero dividido entre uno. ¿Ya? Y aquí vamos a tener 1 más un tercio. Para sumar fracciones se saca mínimo como un denominador. Entonces 1 es lo mismo que 1 entre 1 más un tercio. Ya lo hemos expresado como fracciones. Entonces tenemos que trabajar acá. Primero trabajemos la de arriba, ¿ya? Y le voy a poner el signo, ese menos 3. Menos 3. Ahora, tenemos estas fracciones. Dice, más. El resultado de multiplicar numeradores. Menos 3 por más 1, ¿cuánto da de resultado? Menos 2. Multiplicando menos. ¿Sí? Multiplica. ¿Cuánto da? Menos 3. Menos 3 por 1 es menos 3. 1 por 3, ¿cuánto da? 3. 3. Listo. En el siguiente paso podemos hacer algo con esa. Hagamos ese paso ahorita. ¿Ya? Vamos. Paso. Ahora, más por menos, ¿cuánto es? Menos. Menos. ¿Y 3 entre 3, cuánto es? 1. Primero, si quieren, hacemos 3 entre 3, es 1, ¿no es cierto? Uh-huh. Tres entre tres, 1. El signo sigue ahí adentro. Y el siguiente paso, vamos a hacer esta parte. Vamos a simplificar.
Más por menos. 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 Se vuelve. ¿Cierto? Y un paso más nos queda. Menos cuatro. Menos cuatro. Cuatro. Ahí dice menos 4. Hasta ahí hemos resuelto, hemos sacado el resultado de esta multiplicación de fracciones, la hemos resuelto, y después de haber resuelto la multiplicación, hemos simplificado, y luego hemos sumado el resultado. Nos salió menos 4 en el numerador. Ahora el denominador, tenemos que sumar dos fracciones. En la multiplicación, ya saben, se multiplica en línea, ¿no? Multiplica en línea. Numerador con numerador da el resultado del numerador. Denominador con denominador, cuando los multiplicamos, nos da el resultado del denominador. ¿Ya? Ahora, para la división se utiliza el mínimo común denominador. ¿Qué significa? Común denominador. ¿Cómo obtenemos el común denominador? Generalmente multiplicando. 1 por 3, ¿cuánto es? 3. El común denominador dividimos entre cada denominador y su resultado lo multiplicamos por el numerador. ¿Ya? 3 entre 1, ¿cuánto es? 3. 3. 3. Por, ¿cuánto era el numerador? 1. Muy bien. Ahora más. 3 entre 3, ¿cuánto da? 1. 1. Por 1. Ya está. Ahora vamos a realizar esas operaciones. Vamos a realizar estas operaciones acá. Vamos a realizar. ¿Ya? No me lo copió. No me lo quiero. Vamos a hacerlo. Entonces, el numerador. 3 por 1, ¿cuánto es? 3. ¿Cómo con 3? 1. 1. Y en el denominador queda solamente 3. 3 más 1, ¿cuánto es? 4. Y en el denominador queda 3. 3. Listo. Aquí nos ha llegado como 4 tercios. Ya está. Ahora tenemos que dividir fracciones. Ahora tenemos que dividir fracciones. ¿Recuerdan cómo se dividen las fracciones? Extremo con extremo o multiplicar denominador con denominador y denominador con numerador. Muy bien. Para, a ver, vamos a ir anotando aquí los consejos, ¿ya? Yo se los voy a insertar para que recuerden. Aquí. Multiplicación de fracciones. ¿Cómo se hace? En línea. ¿Qué significa eso? Numerador con numeradores. Con numeradores. Con numeradores. Y ese va a ser el resultado del numerador, ¿no ven? Y denominadores con denominadores. Así se hace.
fracciones. La suma de fracciones hay que sacar. Mínimo común. Común denominador. Esto lo voy a enmarcar con un cuadrito. Ahora copio y aquí voy a recordarles la regla para la suma de fracciones. Y ya hemos hecho, ¿no? De ahorita. Suma de fracciones. Sacar común denominador. Después. Dividir el común denominador entre cada denominador y resultado por cada numerador. Exacto. Este era el común denominador. Perdón, este. 3, 1, 3. Por el numerador que había. 3, 1. Por el numerador que había, 1. ¿No es cierto? Luego sumamos y ya está resuelto. Ahora, tenemos que recordar división de fracción. Fracción. De fracciones, ahí se utiliza la ley del sándwich. ¿Lo que significa multiplicar? Extremo con extremos y medio con medio. Y su resultado al numerador. Ay. Multiplicar medios y su resultado. Es denominador. El denominador. Jóvenes, entonces de esa manera hemos repasado operaciones entre fracciones. Multiplicación de fracciones es en línea. Suma de fracciones mediante común denominador. ¿No? Para que recuerden las reglas. Y la división de fracciones, la ley del sándwich. ¿Qué significa? Multiplicamos extremos con extremos y su resultado va a ser el numerador de la fracción. Multiplicamos extremos con extremos y su resultado va a ser el denominador de la fracción. Ahora, tenemos esta fracción, esta división. Menos 4, que es un número entero, dividirlo entre 4 tercios. Ahora, ¿qué hago? Ya me fregué. Se sobreentiende que en el debajo del menos 4 hay 1. Todo número entero es lo mismo que ese número entero entre 1. ¿Verdad? Ahora sí, sí. Menos está con el 4. Aquí va este elemento. Entonces procedamos a realizar esta división. Dividimos extremos con extremos. Menos 4 por 3. Menos 12. Ya, ahora sí. Entonces, menos 4 por 3 es 12, eso ya sabemos de dónde salió. Multiplicamos y el resultado va al numerador. Así se los voy a hacer gráficamente para que se acuerden, ¿ya? Miren, multiplicamos estos extremos y su resultado al numerador. ¿Ya? Ahora voy a multiplicar los medios.
Vamos a multiplicar los medios y su resultado al denominador. Con este verbo. Y su resultado 4 al denominador. 1 por 4 es 4. Entonces, de esa manera hemos resuelto la división de las fracciones. Menos entre más 4, ¿cuánto da? Menos 3. Tanto lío para encontrar que X es menos 3. Veamos nuestra gráfica. Sí. Vale, 1, 2, ahí está. Hasta ahí estamos bien. Ahora, jóvenes, tenemos que hacer todo ese procedimiento para hallar el valor de Y. Nuestra ecuación. Esto lo copiamos. Lo pegamos ahí. Entonces aquí tenemos que reemplazar. Vamos a reemplazar ahora los valores de Y. Y inicial, ¿cuánto es? 2. 2. Y final, ¿cuánto es? 6. 6. La razón vale un tercio. Ya lo voy a decir más rápido porque ya les recordé cómo se hace, ¿no? Entonces, esta razón vale un tercio. Listo. Demasiado chiquito, así que le voy a poner como. Entonces, vamos a ir aplicando. Lo primero que tenemos que hacer es multiplicar, ¿no ves? A ver. Operador lo vamos a trabajar primero. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Primero 6 por un tercio. 6 por un tercio es lo mismo que 6 por 6. Por 1 por 3. ¿No? Entonces vamos aquí a ponerle su división. ¿Ya? Ahora vamos a desarrollar. Vayamos haciendo primero todo lo del numerador y luego hacemos todo lo del denominador. Ahí está. Ahora, la multiplicación, ¿cómo era? Numerador con numerador y denominador con denominador. Exacto. Eso es lo que se conoce como multiplicación en línea. Hagamos. 6 por 1, ¿cuánto es? 6. ¿Y 1 por 3? 3. Quedar así. Listo. Ahora. 6 entre 3 podemos simplificar. Sí, a 2. 2. A 3. 6 entre 3. 2. A 2. 2. 4. Ya hemos obtenido el numerador. Ahora hagamos el denominador. Pero fíjense, el denominador es el mismo. ¿No ve? Es 1 más un tercio. Sí. Y eso ya lo hemos resuelto. Sí. ¿Cuánto nos sale todo esto? 4 tercios. Ya no necesitamos hacerlo todo. Sí, es exactamente el mismo. En el punto de división, el denominador es el mismo. Así que si hacemos de uno, el otro, vamos a llegar al mismo resultado.
¿Ya? Uh-huh. Y los repetimos. 4/3, 4/3, y aquí 4/3. Okay. ¿Y termina? ¿O qué nos falta? No. División de fracciones. División de fracciones. Entonces decimos 4 entre 1. Arriba. Uno. Abajo es 4 entre 3. Tercios. Listo. Entonces, ahora, para la división de fracciones que usamos, extremos con extremos y medios con medios. Esa es la ley del sándwich. Extremos multiplicamos y ponemos en el numerador. 4 por 3. 12. 12. 1 por 4. 4. 4. 3. 3. 3. 3. Listo. A ver, perdón. Esto se me ha movido. Entonces, 3, ¿no es cierto? Entonces, el resultado debería ser, ¿cuál sería el punto de división? Menos 3 en X y Y 3 positivo. Menos 3 en X y 3. Veamos si es lo mismo que nos salió en nuestro gráfico. 1, 2 y en Y, 1, 2, 3. Y salió exactamente, ¿no? Voy a proyectar en grande todo el procedimiento que hemos hecho y ahí está. ¿Quieren sacarle una captura de pantalla para que lo tengan para más tarde? ¿Listo? De esa manera entonces, jóvenes, se resuelve analíticamente el punto de división. ¿Ya? Lo único que hemos hecho es recordar las hemos recordado las los procedimientos para resolver fracciones entre fracciones. Multiplicación, división de fracciones. ¿Listo? Eso repasen un poquito. Si quieren ustedes para practicar, pueden volver a hacer esta suma de fracciones. Ya, pueden hacer otra vez esa suma de fracciones para practicar. Listo, jóvenes. Ahora sí vamos a terminar ahí. Sáquenle una captura. Yo igual voy a guardar estas diapositivas ya para mandarles y que puedan repasar. ¿Listo? Simplemente decirles que en la siguiente clase vamos a comenzar con el ángulo de inclinación de una recta y lo que es la pendiente, ¿ya? Pero eso es otra historia que vamos a comenzar a ver el día sábado a las 9 de la mañana. ¿Listo? ¿Alguna duda? Muy bien. No. Ya. Entonces ahí vamos a terminar. Nos vemos el sábado. Gracias por aguantar hasta esta hora. Nos sirve para ir adelantando y que más adelante, que en el transcurso de la materia no estemos apresurándonos. ¿Ya? Ahí terminamos. Con... Buenas noches. Buenas noches, Linge. Buenas noches.